Segundo bloque de Free Time y lo comenzamos con una nota internacional. Bueno, es uruguaya, pero también está radicada en Estados Unidos. Estamos hablando de Abigail Pereira. Uruguaya de exportación, podríamos decir. Exactamente, que le está yendo muy bien. Muy bien. Felicitaciones a Abigail, que estuvo de vacaciones unos días en nuestro país y nos cuenta de todo su trabajo y todo su éxito en Miami. Es una presentación de SAP. Somos SAP. So we get it. I'ma get it. Gracias a Free Time por siempre recibirme de una manera cálida y siempre sos vos el que me haces las notas, así que para mí es maravilloso, por favor. Por suerte, porque mientras sea yo es porque tengo trabajo. Así que vamos a empezar a hablar de vos, de tu vida, de tu trayectoria, cómo te va en Miami, contale a la gente un poquito. Bueno, la verdad que es súper bien, yo es una ciudad multicultural, como lo digo siempre, que me siento que es parte de mí, siento que es mi ciudad. Me abrieron las puertas de una manera increíble, un productor de la televisión de allá local, que se llama Miguel Ferro, fue el primero que me hizo el ofrecimiento después de haberme visto en Ilusión Musical en Fortuna, trabajando con Ricardo Ford, y a raíz de eso me dijo y me invitó a trabajar al canal. Me recibieron como si ya fuera una persona consagrada, y a raíz de eso se dieron montones de cosas. Ya 4 años y medio hacen que vivo en la ciudad de Miami, y se dieron cosas que para mí no solamente me cambiaron en lo personal, económicamente, sino también en lo que es la cuestión de fortaleza mía propia. Y me hicieron sentir más segura del arte que yo podía dar. Me desarrollé mucho en teatro, que fue la primera puerta que se me abrió también, aparte de la televisión allí. Ya llevo 4 obras hechas en Estados Unidos, con unas repercusiones increíbles. Hasta ahora, hasta la semana esta anterior, 2 días que llegué de Estados Unidos, salían notas todavía de las obras que había realizado, de la revelación de la temporada de microteatro en Miami. Y la verdad que súper contenta porque era un desafío más. ¿Cómo es trabajar tan lejos de tu país? ¿Te acostumbraste al día a día, a la vida? ¿O cada vez que podés te escapás para acá y es como volver a tu tierra? ¿O allá estás bien? No, yo estoy bien, pero obviamente sí extraño todo lo que es nuestra idiosincrasia uruguaya, mis amigos, la gente de acá, el barrio, tomar mate. Yo tomo mate, sigo tomando mate, pero lo tomo sola o con mi hermana a veces, pero está bueno tomarlo entre amigos. No sé, hoy me encantaba porque íbamos a los canales de televisión y no tenemos esa cosa que, ay, no te doy un mate, porque no, nosotros somos sociales, el mate para nosotros es algo social y eso está bueno. Y allá no está, allá te dan un mojito, que a mí no me gusta, que son los cubanos que están con todos los mojitos todo el tiempo, los chiles, los tequila. Entonces, hay cosas que nunca te vas a olvidar de tu país y son cosas que te hacen querer volver siempre. Son esas nostalgias que te hacen querer volver. Yo hay veces que paso situaciones como las pasa todo el mundo, porque no es todo pum para arriba siempre, y decís, la mierda, quiero salir y correr a la casa de mi amigo y no puedo porque está del otro lado. Pero bueno, para eso existen las redes sociales que nos mantienen un poco unidas. ¿Te gustaría hacer todo lo que haces en Miami, tener la oportunidad de hacerlo acá en Uruguay? Es que es raro pensarlo, porque acá tenemos también un mercado muy chico y yo no quiero eso. Yo soy una persona que quiere más siempre, porque creo que uno no se tiene que poner techos. Entonces creo que Uruguay es un mercado muy monótono, en donde siempre circulan los mismos personajes, que por un lado está bueno porque tienen permanencia, pero por otro lado también la innovación de entrar con personas jóvenes o de tener caras nuevas para poder hacer nuevos proyectos, está bueno porque le da un aire a la televisión uruguaya que creo que está un poco aplacada. Bueno, Abby, quería decirte mucha suerte en todo lo que hagas, tus proyectos ahí en Miami, y volvé por favor, que sos una gran amiga y te quiero mucho. Te queremos, ¿sabes? Una diosa, grandiosa. Sos un ejemplo a seguir, impresionante cómo disfruto cada vez que venís y cada vez que nos juntamos todos. Te quiero mucho. Quiero decir es que, bueno, sos un ejemplo, como dicen todos acá. Te queremos. ¡Por favor! ¡Por favor! La verdad que sí, que es emocionante porque la gente, yo hago estas cosas que tal vez no las hago públicas, pero son ayudas que contribuyen a lo social. Ella es una niña trans, Nikki, que los padres me pidieron su ayuda en la cena, en una cena de los famosos, se reunieron conmigo, me pidieron por favor que los ayudara porque estaban desesperados porque su hija manifestaba ser transgénero con 13 años y que ellos no entendían porque... Yo al otro día le dije, anota mi número que al otro día estoy en tu casa, y así fue. Y a partir de eso tuvimos miles de charlas, no una sola. Y cada vez que hay una inquietud, y hoy en día Nikki con 14 años se transformó en la primera niña con documentación de cambio de género, la primera niña chica menor que realizó el trámite. Y hoy en día tiene 16 años y es una persona tan feliz. Y el padre me decía, Abigail, la inyección de vida que le diste a Nikki
es un agradecimiento total que yo tengo y es la marca que me hiciste en mi corazón. Así que esas cosas son las cosas buenas. Hola, Abby, ¿cómo estás? Bueno, estoy acá acompañando también a todos tus amigos. Te deseamos lo mejor, que vuelvas pronto. Te queremos con todo el alma. Nuestra amistad es de años. Siempre estamos juntas. Risas, llantos, hemos pasado por todo. Y bueno, hoy lo único que me queda decirte que te quiero mucho, que te felicito por todos los triunfos que has hecho, hasta dónde has llegado. Y te quiero mucho, vuelve pronto. Te queremos. No, es muy fuerte. Dos locos sueltos, imagínate que amigos de toda la vida, bueno, Luis no tanto, pero Mariela sí, en los inicios y todo, y la verdad que súper gratificante. La querida llora, se me muero, me muerta. No me hagas llorar, boluda, que con todo el maquillaje que me tuve que poner quedamos acá muerta. Toda chorreada, no se puede. Gracias y vuelve pronto. Gracias a todos ustedes, porque siempre Free Time está recorriéndome toda. Fue una presentación de SAP. Se realizó en Montevideo la primera edición del Perú Fashion Night, que contó con la participación de cuatro grandes diseñadoras de Perú y con la presencia de autoridades, dentro de las cuales se encontraba el embajador del Perú en nuestro país, Augusto Aursubiaga. Dicho evento fue organizado por Patricia Chabot y allí estuvo Free Time. Primera edición de Perú Fashion Night, donde han venido cuatro destacadas diseñadoras peruanas a mostrar a través de las prendas de alpaca la cultura peruana. Es primera vez que estoy en el Uruguay y hoy lo estuve recorriendo, estuve en toda la zona antigua, estuve en el mercado. La verdad, me lleno de emoción porque estar en esta tierra, y yo siempre digo que todo Sudamérica es uno solo, así que ha sido una emoción por primera vez y felicísima de estar aquí con ustedes. Me encantó cuando me llegó la invitación, me encantó la posibilidad de venir, primero porque he escuchado bastante Uruguay y no conocía, y segundo porque me encanta mostrar mi trabajo en otros lugares y sobre todo las fibras peruanas que son de primer nivel, ¿no? Es la tercera capital en Latinoamérica donde presento mi trabajo y siempre lo he presentado en otros países como China, Japón, Estados Unidos, pero eso me encanta, o sea, me parece súper lindo. Yo espero que sea el primero de muchos y que igualmente las grandes diseñadoras de este maravilloso país también lleguen a mi tierra, que es lo que vamos a esforzarnos en lograr. Y que se abran caminos para que la gente de Uruguay pueda conocer un poco las fibras y la propuesta de diseñadores peruanos y viceversa, ¿no? O sea, porque creo que somos países vecinos y estamos para retroalimentarnos. Muy agradable que haya una respuesta, que el público venga a ver y que de alguna forma vean lo que se está haciendo en el Perú, tengan una relación más cercana al Perú y tengan deseos de visitar el Perú, lo cual es muy importante. Esta es la primera, justamente, por eso ya la llamamos la primera noche del Fashion Show. Y esperamos esto que se institucionalice y todos los años poder traer nuevos diseñadores, gente que está haciendo la vanguardia de la moda en Sudamérica y en el mundo.